aquí, rodeados de la naturaleza, junto al cauce de un río, comienza la aventura de Proyecto Confluencia. Vamos a descubrir juntos el acuario natural. ¿Qué queremos con este proyecto? Aunar dos mundos que, si queremos y hacemos un pequeño esfuerzo, están bastante cerca: la acuariofilia y la biología que trata los cursos fluviales, los pantanos, los arroyos. Para ello, del lado de la acuariofilia, pues estamos nosotros, My Fish Room. Del lado de la biología, contamos con la inestimable ayuda de Óscar Gavira, licenciado en biología y especialista en cursos fluviales. Además, es miembro de muchas asociaciones que protegen tanto entornos acuáticos como el resto de la naturaleza. Este proyecto es abrir una ventana en vuestros domicilios, en vuestros espacios de descanso, en vuestros trabajos, a la naturaleza. Queremos que de esa forma comprendáis cómo funciona esa maravilla, para que así podamos respetarla, para que así podamos cuidarla. Observar un río, observar un pantano, un lago, nos da las pistas para poder realizar un proyecto que sea sostenible, viable y muy duradero. Así que estad atentos, porque Proyecto Confluencia empieza y espero que os maraville como a nosotros. Con la observación conseguiremos hacer un acuario natural. Pero ¿qué tenemos que observar? Es un todo que habrá que ir desgranando poco a poco y zona por zona para poder recrearlo. Amigo Óscar, ¿cómo tenemos que afrontar ese análisis de este medio que nos rodea para poder llevar a cabo nuestro ansiado acuario natural? Bien, estudiar un río no es tarea fácil, ¿no? Pero es importante para poder imitar eso en nuestras casas. Y más algo tan complejo como es un río, ¿no? Es de los ecosistemas más complejos que existen y de los más vivos que hay sobre la faz de la Tierra. Un enfoque podría ser un eje longitudinal, que es ver el transcurso del río, cómo cambia desde la cabecera a la desembocadura. Uh-huh. Y otro enfoque sería perpendicular a este, sería el enfoque transversal, que es el que representa la interacción entre el medio terrestre y el medio acuático. Sí, en realidad eso es lo que querríamos conseguir con un acuario, en definitiva. Si quisiéramos hacer un acuario realmente natural. Sí. En un acuario no podemos representar un río en su totalidad desde el nacimiento hasta la desembocadura. Eso es inviable. Pero sí podemos hacer un corte transversal a un río, que es el sitio donde cambia más a pequeña escala. Uh-huh. Eso sí lo podemos aplicar. Podemos aprender cómo funciona para poder imitarlo. Vale, y ya tenemos ese corte transversal hecho. Empezamos, por ejemplo, de fuera hacia adentro. Por ejemplo, comenzaríamos analizando las orillas. Efectivamente, a medida que nos vamos acercando a un río, pues la vegetación cambia. Y más en un entorno tan difícil y tan duro como el medio mediterráneo, ¿no? A medida que nos vamos acercando, pues vemos que cambian las especies de plantas, que todo va cambiando, ¿no? Va ganando en humedad, y las especies, cuanto más cerca están del río, pues necesitan mayor cantidad de agua e incluso humedad constante, ¿no? De esos dos ejes cae de su propio peso que el longitudinal, por la longitud, valga la redundancia, que tiene un río, no vamos a poder recrearlo nunca dentro de un acuario. Así que tendremos que elegir el otro eje, el transversal, el que hace un corte como si cogiéramos un vidrio y lo pusiéramos en un río, catapum, y ahí veríamos una orilla, otra orilla y toda la masa de agua. En realidad, un acuario ya se va pareciendo más a eso, ¿verdad? Bueno, tenemos seleccionado el tipo de eje que vamos a analizar. Ahora solo falta ir desgranándolo zona por zona. Vamos a empezar de fuera hacia adentro. Vamos a empezar por las orillas. Efectivamente, lo primero que nos encontramos al acercarnos a un río son las orillas.
Depende del tipo de río, pues podemos encontrar ríos con un enclave bastante rocoso donde no hay vegetación. Pero lo normal es que encontremos una serie de plantas, herbáceas, leñosas, que necesitan continuamente que haya esa humedad. No se pueden secar en ningún momento. Estas plantas interaccionan directamente con el río, con el cauce, con el lecho. Ya sea pues, interviniendo en la química del agua, por ejemplo, estas plantas depuran las aguas, pues si tienen exceso de nutrientes, ofrecen sombra, ofrecen refugio para los peces, ofrecen elementos muertos como la madera, las hojas, etc. Y cumplen un papel fundamental en el ecosistema. Vamos avanzando por la orilla y nos metemos dentro del curso de este río o de ese entorno acuático que queréis recrear en vuestro acuario natural. Vamos a ver el lecho, el fondo, lo que en acuarística o en acuariofilia llamaríamos sustrato. Vamos a tener diferentes tipos de suelo, de fondo, de lecho, de sustrato, llamadlo como queráis, en función del espacio que queramos recrear. Y no solo del espacio que queramos recrear, no es lo mismo el lecho de un lago que el lecho de un río, y dentro de ese río no es lo mismo el lecho en la cabecera que en la zona de desembocadura, así que ahí hay muchos elementos que analizar sobre qué materiales y sobre la granulometría y la forma y la posición de esos materiales dentro de nuestro acuario natural. Siguiente elemento, el fundamental para la vida acuática, el agua, y Óscar os explica qué elementos tenemos que analizar en el agua y qué tenemos que comprender, a grosso modo, para poder llevar a cabo el acuario natural. La naturaleza del agua va a estar influenciada por muchas variables. La química en particular va a depender de la naturaleza geológica del terreno y de la vegetación. Así, pues, variables como la dureza del agua, el pH, la alcalinidad, la presencia de determinadas sustancias, de determinadas sales, la transparencia, la existencia de taninos o de ácidos húmicos, están influenciados por estas variables. Luego otras, como pueden ser la velocidad del agua o la temperatura, va a depender pues, de la latitud, que es la región del planeta en la que nos encontremos, y de la altitud. De modo que todas estas variables van a influir determinantemente en la vida de las especies. Solo nos queda analizar lo que para muchos será lo más importante: qué habitantes podemos mantener en nuestro acuario natural. No todo vale, por supuesto, igual que hemos analizado todos los demás aspectos de nuestro acuario natural, también tendremos que tener especial cuidado a la hora de analizar qué especies podemos mantener, ya sean de vertebrados o invertebrados. ¿Cómo afrontamos esa situación, Óscar? Pues para eso tenemos dos enfoques distintos. Uno sería el biogeográfico, por el que cada especie tiene una distribución y cada cuenca tiene una serie determinada de especies. El otro enfoque sería el ecológico, porque una especie pues, ocupa un hábitat determinado, un nicho ecológico, una función concreta. Entonces, con estos dos enfoques podemos determinar claramente cómo es la comunidad biológica de un determinado río. Y por tanto, cómo poder seleccionar correctamente las especies para nuestro acuario natural. Con el sonido de esta maravilla de río, nos despedimos de este pequeño avance de lo que será Proyecto Confluencia. Queríamos presentaros cuál es la idea, que entendáis cuál será el desarrollo del proyecto y que en vídeos sucesivos entenderéis o intentaremos que entendáis cómo funciona un medio acuático para que en casa tengáis lo más parecido a eso, para que vuestros acuarios sean viables, para que vuestros ejemplares sean plenos, estén satisfechos, vivan en plenitud, saludables, coloridos. Sabéis que es nuestra batalla siempre y creo que con Proyecto Confluencia lo podréis entender bien, en detalle, y lo podréis llevar a cabo fácilmente. Un saludo, espero que hayáis disfrutado. Os dejamos de nuevo con la música del agua. Nos vemos en próximos vídeos de Proyecto Confluencias.